Amigos y amigas, ustedes saben que, bueno, se suponía que para la Semana Mayor había algunas prohibiciones. Se suponía. ¿Pero a dónde? Una serie de cosas que estaban prohibidas, pero cuando vimos las redes sociales, uno se preguntaba, ¿y qué era lo que estaba prohibido? Porque yo lo estoy viendo lo mismo. Es que ellos hicieron su montaje. Se comían a la terrena. Yo vi lo mismo. Pero tapones de allá para acá y de aquí para allá, como debe ser. Y uno se pregunta... Uno me pregunta ahora, ¿cómo tuvo la Semana Santa? Porque mucha gente estaba diciendo, no, esto es un desastre porque lo han prohibido todo. Para ti, Mata Lluvia, ¿cómo tuvo la Semana Santa? Tuvo bien, yo la vi bien. O sea, desde la comodidad de mi resort, en mi cama, tranquilo. Yo lo vi bien porque, mira, conchale, no quiero criticar lo del carreteo, pero es difícil cuando tú sales a la una de un hotel y tú duras 6 horas de camino, porque vienen a hacer 1 milla delante de ti. Yo entiendo como que o sea, estamos mal como país, tenemos que revisarnos. No puede ser posible que las autoridades tengan que traernos como rebaño, porque nosotros no sabemos venir a una velocidad prudente. Pero es verdad. Pero es todo porque nosotros no sabemos venir a una velocidad prudente. Y es ridículo, ya que hayan los ridículos, que haya que irnos así como mulita, como ganado. Entonces. ¿Y de dónde era que tú venías? De Punta Cana. ¿Y de Punta Cana había carretero? Sí, ¿a qué hora tú saliste de allá? A la 1:00. Y el carreteo empezaba a las 3 de la tarde. Empezó a las 2. Oh. ¿Para que tú tengas una idea? ¿Sabía a la 1 por qué eso? Tiempo te tomaste viniendo de allá? ¿Dónde te lo encontraste? Aquí a la ciudad. Llegué a mi casa a las 7. ¿7? ¿Saliendo a la 1? ¡Wow! ¡6 horas! 6 horas de carretera lenta. Estoy diciendo carretera lenta. ¿Tú no tenías el paso rápido? Sí, yo tenía paso rápido. ¿Y aún con el paso rápido te cogió 6 horas? Sí, porque es que pasamos como hormiguita era. El carreteo era 40 kilómetros por hora. Wow. Que debería de ser 80 por lo menos, que es una velocidad prudente, pero a 40 kilómetros por hora es un buen. Pero eso es rápido ya. Ellos le dieron como a 30. Ellos le dieron como a 30. No, eso es. Diga usted, Raulito. Yo entiendo que fue una Semana Santa para los que nos quedamos en Santo Domingo, que nos la disfrutamos bastante bien. No había ningún tipo de tapones, todo estaba tranquilo, la zona colonial estaba súper chévere, disfruté de lo que hay inmersivo dentro de la fortaleza, súper precioso lo que hay dentro, y la gente se portó bien, por lo menos aquí en la ciudad de Santo Domingo. Los lugares estaban bien, o sea, yo me la pasé bien. ¿Y qué tuviste en las redes? ¿Qué pasó? Que el mundo, a veces uno está muy bien, pero el mundo en las redes otra cosa. El mundo se cayó. Me dio mucha pena lo de Terrena, realmente no sé qué se va a hacer, pero hay que buscar la manera de controlar el exceso. Y no es en Terrena no se respetaron las medidas que se iban a aplicar. Había medidas. Sí, había medidas anunciadas. No parecía, ¿no? No. No, porque Terrena se la comieron como en combo 3. Pero que yo la vi como bajo techo, los shows que hicieron. Sí, pero la gente, maestro, la gente, no hay costumbre, no hay valores, no hay nada. Vamos a sacar los voladores, los valores, vámonos con la costumbre. Sí. Señores, todo el mundo como le daba la gana, los motores a 3 por peso, que de por sí sabemos la situación que hay con los motores, los vehículos, o sea, yo entiendo que hasta la calle principal de Terrena no debería de transitar nadie, porque es pequeño. Pero es raro porque yo... Y es una vía. Y es una vía. Tosi Crow y la Insuperable están en el mismo sitio y no discutieron. No, pero mira. Y los pleitos. Y yo estaba en el mismo sitio. Y Tosi Crow. Incluso Tóxico estaba al lado de la tarima de espalda. No, pero y ella cantando y ella ni siquiera se acercó. Y ni siquiera y se llevó su carro para que no corriera en grúa. En grúa, mejor. Yo no veo, yo no vi problema. Tosi Crow agarró. No, real, esta fue la Semana Santa de Tosi Crow. Él empezó temprano llevando los vehículos en grúa a todos. Que no le mete milla a sus juguetes. Y lo enseñó, que tiene 4.000. Allá, le da la espalda al Insuperable y después al otro día agarra a Verónica en el concierto. Ay, sí, en Chabón. Y casi se la come a Verónica y adelante de Ozuna. Sí. Pero, y yo pero sí creo que fue. Oye, el tipo andó de cabo a rabo el país. Sí. De Romana. ¿Cómo tuvo la Semana Santa, Gabriela Melo? Para mí estuvo sumamente tranquila. Yo siempre me la paso que ni salgo. O sea, yo estoy relax y todo. Pero lo que vimos en Terrena fue una cosa descabellada. Igual. Gracias a Dios, no igual o peor. Estaba Raulito por ahí. Igual o peor. Ay, sí, porque estaba descabellada. Sobre todo. Señores, sobre todo. Yo creo que si no cae el chin de agua que cayó, todavía la cosa hubiese sido peor. Todo, aún con las famosas restricciones, siguió igualito. O sea, yo veía que subían y que aquí estará el doctor. Aquí estará, que ellos anunciaron su fiesta. El doctor todavía anda por un monte buscando...
un cencerro que se le cayó. Imagínate, señores. Cogió a buscar un cencerro para el monte. Ay, maestro. La ñata feliz por allá. Yo vi la ñata. La ñata me dice que hubo un milagro, habló claro. Sí, la ñata estaba allá. Para mí, o sea, lo que yo pienso es, aunque creo lo contrario, pero las acciones o lo que pasa en Semana Santa en la Terrena dice todo lo contrario, ¿será que no hay una persona de autoridad que tenga una villa por allá? Porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de Santo Domingo. Yolanda Martínez, tengo entendido que fue por ella que se suspendieron los shows que se hacían en el Parque Iberoamericano. Sí, ella dirigió un grupo. Exacto, sí. Entonces por ella, porque ella vivía al frente y a los vecinos le molestaba, se dejaron de hacer las actividades culturales ahí, que no tenían nada que ver con el reperpero y lo que se arma en la Terrena. Y en la Terrena todavía se sigue haciendo normal, o sea, no hay nadie que haya podido ponerle un stop. Parece es que no hay figura pública que vivan para allá. Eso es lo que yo digo, no. Pero tiene que haber porque la figura pública se la acaban de hacer. Tú no oyes que fue el doctor, la ñata. Los que se van de aquí para allá, figura pública, no viven allá. No, exacto. Hace la bulla allá. Todavía. Y dejan el silencio donde ellos viven. Manolo no ha invertido todavía en Terrena. Próximamente. Eso es lo que le dan duro allá, pero mira. Hay que mandar Yolanda Martínez para allá. Perdón, vamos a decir los números para la gente se vaya preparando para participar y entonces pues escuchemos las opiniones que nos faltan de los compañeros. Dele. WhatsApp 40 809-384-8850. 809-384-8850. 809-384-8850. Mande su nota de voz o llámenos. Usted está escuchando el show perfecto. ¿Cómo tuviste la Semana Santa? ¿La viste lenta, la viste rápida? ¿Cómo la viste? Dímelo. Bueno, lo viví súper lento, en paz y tranquilidad como corresponde, lo que se hace en Semana Santa. Pero lo que vi a través de las redes, señores, pero encendía. ¿Qué es lo que viste? Oh, mucha gente desnuda. ¿Qué? Mucho turkey. Mucho turkey. Sí, bueno, a mí no me salió. ¿Qué pasó que las chicas, o sea, su saludo, reconocido, no me grabe? Dije que a 1500 el saludo. ¿En serio? Dije que a 1500 un puñito. No. ¿Esa es la verdad? No. Sí. Míralo. No, no, hay gente que lo pagan. Sí. Y hay gente que contrata de reconocido. Ay, tú aquí. Pero tú lo contrataste. Claro. Tiene que estar ahí. Con dieta, pago y traslado. Y a ver, gente también que cuando llegamos y es reconocido de verdad, entonces nosotros estamos tapando con lo que venimos atrás, porque venimos atrás con algo, tú sabes. Exacto. Ah, reconocido, no. No, reconocido. Sí. A mí en el pecho. Con presumibles parejas. Pero sí vi chicas con poca ropa. ¿Cómo? Pero en la playa. Pero bueno, algunas no estaban en la pero playa. Pero no se podía comer carne como un mujer. ¡Oh, ¿y maestro! El que puede. ¡Ay, maestro! ¡Wow, Gaby de Santa! Había mucho barbecue en toda esa zona. ¡Wow! Sí. Estaba el barbecue bueno. Dale. Me llamó mucho la atención ver cómo el taxi crew, ¿verdad? Llevó su asunto, su vehículo en unos camiones. Porque él no podía meterle milla a su vehículo. Bien hecho. Sí, pero perdón. Pero él bajó de Terrena a Punta Cana también en la grúa. No era en la descubierta de Jimaní que él iba. Él iba cerca allí. Dos horas. Allí mismo. Entonces, digo yo, pero él no le gusta meterle milla. Que en los comentarios había gente quejándose. Dice, mira, y después está uno quedado y no aparece en grúa. Señores, era grúa privada. Esa grúa es de él. Sí. Él contrató un servicio. Usted contrató un servicio. Pero es normal, como una gente puede contratar un servicio. Oye. Entonces no lo vamos a contratar ninguno de que por si alguien la necesita. El mismo dueño decide que voy a vivir. Además, exacto, él la reservó 3 meses antes. O sea. Claro, bien, claro, bien, bien. Vamos a escuchar al público que nos diga cómo vio la Semana Mayor. Si la vieron leer. Buenas tardes para ese elenco hermoso. Saludo Manolo en especial. Mata Lluvia, yo hice el mismo recorrido, o sea, de Punta Cana, pero yo salí a las 6 de la tarde de Punta Cana. Llegaste y a las 8:40 ya estaba en mi casa aquí, 18 de la autopista de Duarte. Bien, no le tocó carreteo. No cogió carreteo. O sea, salga tarde. Sí. Salga tarde. Ser en el resort. O muy temprano. O salga el lunes. Claro. Sí. Yo salí salga hoy. Después de la segunda. Sí, bueno, después de la cena del resort. Pero me quedé hasta las 3 de la tarde. Pero mira esta mala influencia. Dije, o en el lunes. Ah, pues, y el trabajo. Yo vine hoy. Pero ya podía. Pero tú no dijiste que estaba tranquila. ¿No? ¿Tú yo vine hoy y llegué a Telemicro puntual. ¿Y dónde tú estabas? En Punta Cana. En otro país. Pues no dije que tú te habías quedado tranquilita. Tranquila en Punta Cana. Tranquila. Oye, pero estamos entre habladores. Sí, ¿verdad?
Ella dijo, yo me quedé. El hablador debe tener buena memoria. No, yo me quedé tranquila. Yo ni a la playa fui. No, porque uno no va tampoco. Sí, tampoco uno va a Punta Cana a tirar piedra. Uno no va tampoco a romper plata. Ella piscinó. Oye, pero... yo me quedé tranquila. Ella se refería a que ella no hizo huelga, que ella no comió aroma. Porque ella no tiró molotón, no comió aroma. Pero una mujer que le gusta tanto la foto y estaba tan así que no tiró una foto. No, nada. Buenas tardes, show perfecto. La Semana Santa tuvo aquí en la capital floja. Para los campos fue que apretó un chin. Pero nosotros los ciudadanos que sabemos y cuidamos, nos quedamos cuidando el barrio tranquilo porque los vecinos salen y uno tiene que quedarse cuidando, tú sabes, no todo el mundo puede irse. Nos la pasamos tranquilo. Oye, pero el que tengo ya se pone creativo, oye. Sí. Que se quedan cuidando el barrio. ¿Y quién se oye el barrio? La casa de los prójimos. Buenas tardes, bendiciones para ese poderoso elenco de show perfecto. Bueno, yo mi Semana Santa la pasé tranquilo aquí en la capital, con mi familia, comiendo bichuelas y cosas. Pero fue de la única forma que me di cuenta que el carro mío corría y fue porque no había tránsito aquí en la capital. Yo no sabía que el carro mío pasaba más de 40 kilómetros por hora. Por eso supe que el carro mío corría, porque no había tránsito en esta Semana Santa aquí en la capital. Viene recomendación. Al momento de grabar su nota de voz, baja un poquito el volumen del radio, porque se escucha igualito el programa. Entonces hay un retorno y no logramos entender muy bien lo que dice. Ayúdenos. El, sí, gracias, el sur, maestro, tuvo feo esa carretera. Duro. La carretera del sur. Es un tapón, mi hermano. Sí. La recta de Asua. Recto el tapón. Por poco la tuerce. Cinco carriles para acá. No había forma. Wow. No se metan en vía contraria. Ayuden a la gente. Yo no sabía que el sur era tan bueno. Qué horrible eso. El problema es que solamente hay un carril para ir y otro para venir. Pero no te coge el otro. En vía contraria. Sea decente. Como que no se iban a encontrar con nadie en el camino. Yeah. Pero bueno, fue una locura. Lo que sí es que el tapón que se vivió con el carreteo se vivió durante el sábado. ¿El carreteo ayudó o prolongó? Ayuda. No, yo creo que ayuda el carreteo. Sí, ayuda el carreteo. Ayuda, sí. Porque con tu carreteo, con decir todas las recomendaciones, 21 murieron. Sí, pero lamentablemente tú sabes que es un promedio nacional que se da de manera lamentablemente ordinaria. Sí. Regularmente mueren personas regularmente. Sí, yo creo que si quizás no se hubiesen tomado medidas, que gracias a Dios se están tomando, vamos bajando esa tasa. Sí, yo entiendo que sí. Y que eso incidió la tasa, la prevención que se tomaron. Claro. Y qué bueno. Y que la gente va mejorando el comportamiento, va tomando mayor conciencia. Claro. Y eso es importante. ¿Tenemos otra? Nos vamos. Saludos desde Madrid. Yo lo que veo es que habrá mucha gente con dolor de cabeza, con jaqueca, porque se han endeudado para tener una Semana Santa de lujo y luego no saben que a final de mes o a principio del siguiente te llegan las deudas. O sea que no vale la pena. No vale la pena endeudarse para irse de Semana Santa y gastarse lo que no tienen. Bien, Mata Lluvia vendió lo que le sacaron del estómago. No, lo tenía guardadito, lo vendió. ¿Qué tenemos? Para poder. Acuérdate que yo soy un tipo agradable y que hago chistes. Ah, tú vas becado. A ti te becan. Él es agradable. Se me acaban los chistes por ahí, muchachos. Sí, porque la gente que cae bien lo becan. Ya te estoy improvisando. Saqué de abajo. No, porque. Oye, lo que pasa. Tú comes y a mí lo dicen. Tú comiendo y nosotros aquí tristes. Sí, pero yo tengo que tener descanso. Claro. No, pero venga acá. Déjeme respirar. No, pero ve. No. Yo espero a que ellos vayan comiendo y yo voy tirando mi chiste. Y cuando termina que van a reposar ahí como yo. Claro. Está bien. Pues chévere de llores. Seguimos con tu programa. Era el show. Perfecto.